Rubio solicita alerta roja de Interpol para capturar a Maduro durante gira internacional. El senador por Florida Marco Rubio solicitó el lunes al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que tramite ante Interpol la emisión de una alerta roja para el arresto del gobernante venezolano Nicolás Maduro, para que enfrente los cargos por narcotráfico presentados contra él en Estados Unidos. La emisión de la alerta roja requeriría a los países miembros de la Interpol que arresten a Maduro, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela en una gira internacional. En una carta enviada a Garland, Rubio enfatizó que Maduro hace uso del usurpado cargo de presidente venezolano para viajar al exterior aun cuando Estados Unidos, junto con un nutrido grupo de naciones, considera que la presunta victoria electoral de Maduro en el 2019 fue ilegítima. Liberados los 38 secuestrados el viernes por una banda armada en la capital de Haití. Las 38 personas secuestradas el viernes por una pandilla armada en la capital de Haití, Puerto Príncipe, se encuentran ya en libertad y sus vehículos han sido recuperados, según ha informado este domingo un sindicato local de transportistas. Los pasajeros secuestrados fueron liberados el 11 de junio y los dos autobuses en los que viajaban han sido recuperados, ha anunciado el máximo responsable de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, APCH, Meu Chenyo, a través de Twitter. República Dominicana es reconocida por segundo año consecutivo como mejor destino turístico del Caribe. El ministro de Turismo, David Collado, recibió este sábado en la ciudad de Nueva York dos premios para República Dominicana, donde el país fue reconocido como mejor destino dentro del Caribe y el más familiar. Dichas distinciones formaron parte de la celebración de los premios Leisure Travel Award y Werber Awards, que entrega la revista especializada Global Traveler. Ocupan 90 postalitas deportivas rellenas de cocaína, serían enviadas a Estados Unidos. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, ocupó este domingo un álbum 90 postalitas deportivas rellenas de cocaína, que serían enviadas a Estados Unidos. Según una nota de prensa, agentes DNCD se trasladaron a una compañía de envíos internacionales en el Distrito Nacional, procedieron a requisar un sobre Manila, donde encontraron en su interior un álbum conteniendo decenas de tarjetas deportivas contaminadas. Con llegada de Starlink, República Dominicana podría convertirse en primer país del Caribe con internet satelital en comunidades remotas. La directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, aseguró que la empresa norteamericana Starlink podría estar dando servicio en República Dominicana en aproximadamente 2 meses. Dijo que Starlink sometió su solicitud de permiso ante el Instituto de Telecomunicaciones Indotel y está agotando el proceso legal correspondiente para poder operar en el país. Netflix confirma segunda temporada de El Juego del Calamar. El Juego del Calamar regresa oficialmente. Netflix anunció el domingo que la popular serie surcoreana tiene luz verde para una segunda temporada. Y ahora, Hyun regresa, dijo el director, escritor y productor ejecutivo Hwang Dong-hyuk en una carta a los fans. El líder regresa. Se acerca la temporada 2.